¿Qué pasa? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo en el que vamos a tocar dos temas que suelen generar ciertas dudas a la hora de hablar de ellos, porque son temas realmente muy complicados que cuando me he planteado hacer este vídeo, he pensado en hacer un vídeo en específico para cada uno de ellos, porque puede generar ciertas dudas, puede ser un tema que daría seguramente para mucho más, pero prefiero que empecemos por este tipo de vídeos en el que comentemos dos aspectos y sobre todo que si tenéis algún tipo de duda, algún comentario que vosotros podáis hacer y que queráis hacer, me lo podéis dejar en los comentarios. Lo primero de todo, quiero agradecer la acogida que está teniendo los últimos vídeos porque me habéis podido comentar en la sección de comentarios lo que os parece este tipo de vídeos. Agradecer a Alfredo que me pidió que si le podía saludar en el siguiente vídeo. Te mando un saludo desde aquí, espero que estés muy bien. Y quiero animarte tanto a ti como a las demás personas a que si tenéis cualquier duda en este vídeo o en próximos vídeos, lo podáis reflejar en los comentarios para que así entre todos podamos aprender mucho más y sobre todo que las dudas que tú tengas quizás sean las dudas que tiene otra persona. Así que mejor que nos apoyemos entre nosotros. Bueno, en este vídeo, como es tradición por el canal, ya los que hayáis visto algún que otro vídeo, habéis visto que lo que hacemos es coger algún personaje de Marvel, de DC o de cualquier película o serie de televisión y aprender con ellos y hablamos de algunos conceptos relacionados con la psicología. Y como no podía ser menos, lo que vamos a hacer esta semana es utilizar el personaje de la Capitana Marvel para hablar del miedo a la incertidumbre y de la toma de decisiones. No libraré vuestra guerra. Voy a ponerle fin. Seguramente la mayoría de vosotros y vosotras cuando estéis viendo este vídeo o bien habéis visto la película y por supuesto habéis estado al tanto de las novedades y lo que ha sucedido con la Capitana Marvel, en concreto con la actriz que interpreta a este personaje, Brie Larson, y todo lo que tiene que ver con sus declaraciones momentos previos a estrenarse esta película. Pero no me voy a centrar por supuesto en hablar de lo que ha pasado, porque por supuesto para eso podéis buscarlo en internet e informaros de ello. Y tampoco quiero que esto se convierta en comentar lo que ha dicho un actor o actriz sobre su personaje o sobre la película o sobre lo que piense cada uno. Sabéis que lo que hacemos aquí es coger a cada personaje, independientemente de si es un chico o una chica, coger a ese personaje, analizarlo o ver qué aspectos o características de ese personaje podemos tener la mayoría de nosotros y aprender con ellos, en extraer lo máximo posible lo que ese personaje nos pueda aportar. Y ahí salimos todos beneficiados. En anteriores vídeos estuvimos hablando, por ejemplo, del miedo al cambio. Estuvimos hablando cómo a través de distintos personajes podíamos ver reflejado este miedo al cambio sobre distintas situaciones que nos pueden generar este miedo. Si no has visto este vídeo, te lo voy a dejar por aquí arriba para que a través del personaje de Wonder Woman puedas ver y puedas entender a qué me refiero con este miedo al cambio. Pero en el vídeo de hoy nos vamos a centrar en la Capitana Marvel, en un personaje que me ha parecido bastante interesante para hablar de estos conceptos, del miedo a la incertidumbre y de la toma de decisiones, pero por supuesto si quieres leer mucho más sobre este personaje, en concreto con todo lo que tiene que ver con su historia a través de los cómics, te recomiendo también que visites este vídeo que seguramente te va a gustar porque al final hace un análisis exhaustivo sobre este personaje y creo que es muy interesante. Y he escogido a la Capitana Marvel para hablar del miedo a la incertidumbre, porque es un personaje que representa, a mi juicio, bastante fielmente este concepto, este miedo. Porque al final se enfrenta a distintas situaciones que implican un alto grado de incertidumbre, ya que tiene que tomar ciertas decisiones, como por ejemplo irse al espacio, algo que no estoy hablando de la película, estoy hablando de algunos cómics, y esto creo que es algo que puede representar bastante bien, como digo, este miedo a la incertidumbre. Que puede representar algo que nos puede pasar a todas las personas en nuestro día a día. No digo, por supuesto, irte al espacio, pero sí ciertas situaciones que implica tomar decisiones que te pueden afectar en mayor o menor medida. Por ejemplo, si cogemos esto que he dicho sobre el miedo al espacio, lo podemos reducir a tener que cambiar de trabajo, a tener que enfrentarte a un cambio de ciudad, a mudarte de país, situaciones que al fin y al cabo tienes que tomar una decisión y situaciones que te van a implicar, que te van a aportar un alto grado de incertidumbre. Pero lo que nos tenemos que preguntar es, vale, ¿y de dónde viene esta incertidumbre? ¿Por qué siento esta incertidumbre que es tan incómoda? Lo primero que tenemos que saber es que la incertidumbre es una emoción que sentimos todos, que experimentamos todos y que nos acompaña desde hace millones de años. Pero si quieres saber a la perfección qué es la incertidumbre, te dejo este vídeo en el que expliqué
qué era este concepto. Cuando me refiero que es una emoción que nos acompaña desde hace millones de años, tenemos que pensar en nuestros antepasados, en cómo vivían, en qué entorno vivían. El fuego ahuyentaba a los animales depredadores que acechaban al hombre. Y también el fuego iluminaba las cuevas en las que dormían nuestros ancestros. Y al final nos damos cuenta de que nuestros antepasados vivían en un entorno que era muy dudoso, que tenía mucha incertidumbre. No sabían si esa noche iban a comer, no sabían dónde iban a dormir y ni siquiera sabían si al día siguiente seguirían vivos por todas las amenazas que tenían en su entorno. De este modo, esa incertidumbre al final lo que les hacía es a esforzarse por poco a poco generar mayor control, tener mayor percepción de que controlaban su entorno y al fin y al cabo adquirir todo lo necesario para sobrevivir. Y en eso se basa el equilibrio entre sentir incertidumbre y tener ciertas estrategias que te hagan controlar o sentir que controlas mejor esa situación. Pongamos el ejemplo de una persona que ha decidido irse a estudiar fuera. Ha decidido irse a estudiar durante una serie de meses fuera de su país y lejos de su familia, de sus amigos y de su pareja. ¿Cómo pensáis que se sentirá esta persona? Ya no cuando monte en el avión, sino cuando llegue a ese nuevo país. Evidentemente esta persona se sentirá bastante intranquila, es probable que se sienta en cierto modo triste y con mucha, mucha incertidumbre. Y es que al final esta incertidumbre lo que nos supone es que nos genera mucha incomodidad que a veces es difícil de tolerar, de manejar. Y para ir manejando mejor esta incertidumbre, lo único que podemos ir haciendo poco a poco es en tener mayor percepción de control, en ir poco a poco adquiriendo habilidades, adquiriendo fortalezas que nos hagan manejar mejor esta situación. Volviendo al ejemplo de esta persona que ha decidido irse a estudiar fuera, al final para esta persona el estudiar fuera o el estar fuera de su país durante una serie de meses supone tener una situación nueva en su vida, supone enfrentarse a retos, a obstáculos que antes no había manejado, por ejemplo, vivir fuera de tu país y tener que defenderte en un idioma y aprender mejores idiomas. Ese ya es un gran reto y es una habilidad que va a tener que ir aprendiendo. Pero en el día a día es probable que sus pequeños retos sean, pues por ejemplo, cocinarte para ti mismo o para ti misma, desenvolverte en el día a día en tu casa y gestionar una casa. Al final, eso son estrategias que poco a poco se van aprendiendo y que hacen que esa incertidumbre que sientes en un principio se vaya reduciendo. Y esto tiene que ver mucho con nuestro miedo a la incertidumbre. Al final, lo que le sucede a muchas personas es que se ven bloqueadas por la situación que tienen por delante. Y este miedo a la incertidumbre es tan alto y sus habilidades son tan escasas que se bloquean por la situación nueva. Y muchas veces estas personas acuden a terapia psicológica para aprender a manejar estas situaciones y aprender a estrategias que las hagan manejarse mejor y más eficazmente en estas situaciones. Y al final, aprenden a hacerlo. Al final aprenden a desenvolverse en esa nueva situación. Y por esto mismo he escogido a la Capitana Marvel para hablar del miedo a la incertidumbre, porque es un personaje que, como he dicho antes, lo representa bastante fielmente. Es un personaje que al final tiene que tomar la decisión de irse al espacio y enfrentarse a esa incertidumbre, a esa situación totalmente nueva que tiene por delante y que va a tener que ir poco a poco manejando, poco a poco ir acostumbrándose, poco a poco ir enfrentándose a distintos obstáculos que le hagan tolerar mejor esa situación. Y esto es algo que también tenemos que extraer de este aprendizaje, de estos ejemplos que he ido poniendo, porque este entorno cómodo, esta comodidad que tenemos en el día a día, no va a durar siempre. Este control ilusorio no dura para siempre y siempre hay cosas nuevas por aprender. Y estas cosas nuevas son las que nos generan esa incertidumbre. Y al final lo que tenemos que hacer es mantener un cierto equilibrio. Mantener un equilibrio entre enfrentarnos a pequeños retos diariamente y poco a poco ir tolerando mejor esta incertidumbre, adquiriendo esas habilidades que nos hagan manejarnos mejor. Y también he escogido este personaje para hablar de la toma de decisiones. Porque tanto en el ejemplo que he puesto antes de este chico o de esta chica que decide irse fuera de su país a estudiar, como a la propia Capitana Marvel que tiene que decidir irse de su planeta a ser una heroína, al final, cuando tomamos una decisión, siempre elaboramos en cierto modo una toma de decisiones, una serie de columnas donde ponemos una opción y sus consecuencias y otra opción y sus consecuencias. Y muchas veces cuando tomamos una de estas decisiones empezamos a dudar de lo que hubiese pasado si hubiésemos escogido la otra, el famoso y sí. Pero lo que nos tenemos que centrar es que cuando tomamos una decisión, tanto una decisión, una alternativa como la otra,
tiene sus propias consecuencias. Y van a ser positivas y negativas independientemente de lo que tú escojas. Toda decisión tiene sus consecuencias positivas y sus consecuencias negativas. Y al final, el tomar esa decisión y trabajar todo lo posible por la decisión que tú has tomado, por aceptar sus consecuencias, es lo que te va a ayudar a reducir poco a poco ese miedo a tomar decisiones y ese miedo a la incertidumbre. Pero lógicamente, como digo siempre, esto muchas veces no es tan fácil como parece, como se dice hablando, y supone cierta limitación para la persona que se ve bloqueada por esa decisión que tiene por delante, porque muchas veces las decisiones son más importantes para esa persona que en otros momentos de su vida. Y cuando esta decisión o esta toma de decisiones supone cierta dificultad y la vida de esta persona se ve muy limitada, al final muchas de estas personas lo que hacen es acudir a terapia psicológica para trabajar esa decisión que tienen que tomar y trabajar muchas de las habilidades que les están pudiendo fallar o que no tienen en ese momento. Al final todo se trata de trabajo y de entrenamiento. Bien, y no quería acabar este vídeo sin comentar en cierto modo lo que ha podido pasar con la Capitana Marvel, en concreto con la actriz que interpreta a la Capitana Marvel, y todo el lío que se ha generado por sus declaraciones. Esto ha llevado a que muchas personas anticipen lo que va a suponer la película. Yo de momento no he visto la película, pero sí que hablen o hayan hablado antes de que se estrene la película de lo mala que va a ser y de que puede suponer algo malo para ellos porque va en contra, lógicamente, de sus ideales. Y esto me ha permitido reflexionar sobre algo que muchas veces nos pasa, tanto para juzgar a una película como para juzgar a una situación que tenemos por delante. Y es esa anticipación de lo negativo. Cuando anticipamos algo negativamente, al final lo que nos estamos haciendo a nosotros mismos es pensar en un futuro que no sabemos al 100% cómo va a ser y pensamos que va a ser negativo para nosotros. Cuando esto sucede, empezamos a actuar en consecuencia, empezamos a hacer todo lo posible para que eso negativo que hemos anticipado se cumpla. Y esto se traduce en que empezamos a pensar que lo que vamos a ver es negativo, vamos con una predisposición negativa a ver la película y al final no la disfrutamos, no disfrutamos de ese momento. Y esto, por supuesto, es aplicable a muchas situaciones que tenemos en el día a día. Pensad en cuántas veces muchos de nosotros hemos pensado en que una situación va a ser en cierto modo desagradable, negativa, que lo vamos a pasar mal, e intentamos pensar todo lo posible de esta forma y nos limitamos. Al final esto nos lleva a que disfrutemos poco de la situación. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que hayáis podido aprender todo lo que tiene que ver con este miedo a la incertidumbre, con la toma de decisiones. Como os digo siempre, cualquier duda, sugerencia, me la podéis dejar en los comentarios, que los leo con muchísimo gusto. Daros las gracias por el apoyo que vais dando al canal. La verdad es que os estoy muy agradecido por el apoyo, por los comentarios. Nos vemos en próximos vídeos. Cualquier sugerencia, de verdad, la podéis dejar. Un saludo, que disfrutéis mucho y hasta la próxima. Hasta luego.